último video del día de hoy, o al menos el día que estoy grabando esto, puesto que ya hice dos videos anteriormente. Yay. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando esta serie estrenada recientemente en Netflix, o al menos a mí me apareció recientemente en Netflix como serie recomendada. En realidad no investigué si se estrenó recientemente en Netflix, pero bueno, está en Netflix, eso es lo importante. Una serie de origen indio de tan solo 6 capítulos en torno a los 30 minutos, así que son de estas series que se logran ver bastante rápido y que te la puedes maratonear en una hora, en una tarde, perdón, o poder considerarla casi como una película de larga duración, o bastante larga duración, puesto que son 3 horas, un poquito más lo que dura esta primera temporada. De hecho, también tengo la duda de si tendrá segunda temporada, pero si no lo tiene, al menos tiene un buen final. Así que me conformo con el final que tiene esta primera temporada, si es que llega a tener una segunda, o más bien no llega a tener una segunda y simplemente la cancela. Pero bueno, no nos enrollamos más, no doy más la lata, ni me extiendo más en esta introducción. Básicamente vamos a estar hablando de la serie que, al menos en español, o al menos acá a Latinoamérica, llegó con el título de Benny 2.0, puesto que su nombre original es simplemente Bang Benny Bang. Una serie de drama y de comedia que, como ya he señalado, es de origen indio, y en este capítulo te voy a comentar qué tal me ha parecido estos 6 capítulos. Sí, creo que es una serie que vale la pena ver, o si no, o si más bien es una serie que en realidad perdí mi tiempo habiéndola visto. Antes de continuar, como siempre, recordate que te suscribas al canal y actives la campanita, así estás enterado cada vez que subo un nuevo video, y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie. Y si ya la viste, déjame abajo en los comentarios qué tal te pareció, si es una buena serie o en realidad es una serie que no te gustó tanto. Ahora sí, vamos de lleno con de qué trata esta serie. Básicamente, en esta serie vamos a seguir la historia de Benny, que es una chica que en principio ha estudiado ya administración y ahora se encarga de trabajar. De hecho, paréntesis, ¿por qué siempre en todas las series y en todas las películas muestran a la carrera de administración como la peor carrera de la vida? Como si uno viviese ahí encerrado en una oficina de 9 de la mañana a 6 de la tarde, como es mi vida. Pero bueno, quizás ahora entiendo por qué. Cierremos el paréntesis. Benny es una chica que, como ya he señalado, estudió administración y básicamente se dedica a trabajar en una empresa, en una oficina, todo normal, e incluso también tiene una pareja que es Arun, que es el esposo o el novio perfecto, básicamente, puesto que tiene dinero y es buen mozo, la trata bien, y es de buena familia, le cae bien a los suegros, así que un poco está listo para casarse. Y la historia arranca cuando básicamente hace esto, le propone matrimonio a Benny. Y aquí ella, un poco, dada la circunstancia, que la familia se vuelve loca, así como, sí, yay, casemos a nuestra hija, al fin. Sobre todo el papá, que es un personaje que me causó mucha gracia durante esta temporada, pero bueno. Al final de cuentas, ella acepta casarse, pero llegado el día de, como la especie de despedida de soltera, que no se llama de esa forma, ni tampoco es específicamente eso, pero es como esta presentación a la sociedad en India de que te vas a casar, es que ella simplemente dice, oye, no, mira, pucha, en realidad esto no es lo que yo quiero, no me quiero casar, no quiero tener hijos, no quiero tener familia. Y de hecho esto te lo muestran así como entrando en su mente, imaginando escenas que son muy chistosas. Y dice, no, yo en realidad mi pasión y mi vida la quiero dedicar al stand-up. Es decir, pararme delante de la gente y contar historias graciosas. Y evidentemente va a echar todo por la borda, toda su vida, en una sola noche, para dedicarse 100% a su sueño de hacer stand-up. Punto positivo de esta serie, que es bastante cómica y también bastante rápida de ver. Tiene personajes chistosos, como ya he señalado, el padre es un personaje que me causó mucha gracia. La misma Benny, en principio te la muestran como esta chica de stand-up que no le hace gracia a nadie, pero como espectador o viendo esta historia te causa un poco esta sensación de querer reírte por vergüenza ajena, porque no le sale bien al principio, pero luego, cuando ya realmente se cree el cuento,
es un personaje súper chistoso y las historias que va contando también son bastante graciosas, pero con un humor muy, muy ácido y muy de crítica a lo que en realidad le estaba pasando en su vida. Así que son sketches que te hace reír, o sea, te hace reír, pero también sabes que en realidad no es tan en broma como ella lo vivió, sino que también conocemos el lado B, por así decirlo, de todas estas historias que va a contar en sus presentaciones. Otro punto positivo es que, como ya he señalado, una historia bastante rápida con buenos personajes, y también vamos a tener otro personaje que me gustó bastante, que es de Ravi Patel, o al menos así se llama el actor, puesto que no recuerdo que durante las series se menciona el nombre del personaje. Si es así y si tú ya la viste, bueno, me dejas abajo en los comentarios cuál era el nombre de este personaje, que es un poco el ex indio, o más bien que el chico que creció en India se fue a Estados Unidos, si mal no recuerdo, o al menos creció en Estados Unidos siendo con ascendencia india, se dedicó al stand-up, le fue mal y quiso volver a India un poco a continuar con esta carrera, puesto que él señala que en India es donde está surgiendo todo esto del stand-up comedy. Así que es un poco quién va a ser en principio el mentor de Bernie, pero ahí va a haber una historia un tanto que se va a mezclar y revolver entre estos dos personajes, que también tiene bastantes escenas chistosas, pero también es la cuota necesaria de drama un poco para equilibrar la historia y que no sea todo simplemente comedia. Ahora sí, punto que quizás no me gustaron tanto es que siento que la historia termina bastante bien en estos solo 6 capítulos. Si me dan una segunda temporada, no sé si va a mantener o va a conservar la esencia, puesto que, como señalo, es una historia que cerró bastante bien e incluso no me gustaría ver una segunda temporada y quedarme bastante conforme. Y eso puede ser un punto negativo porque al final de cuentas te limita a que la serie funciona y básicamente está bien hecha solo con 6 capítulos y 3 horas de duración. Más allá de eso, probablemente la termine empeorando o termine no generando un buen contenido. Y por otro lado es que algunas escenas son bastante chistosas, sí, pero también tiene escenas de este humor que yo al menos en principio no terminaba de enganchar con él, y la sentía muy de escenas incómodas de ver, porque al final de cuentas sentía esto de vergüenza ajena por el personaje de Bernie, que no lo estaba pasando bien y me causaba esta incomodidad, y tampoco sentía que al principio tuviese un buen arranque la serie o que tuviese un buen ritmo inicial. Después, capítulo más o menos 3, 4, 5, 6, o sea, del 3 en adelante básicamente, es cuando la serie sí me terminó de gustar, y en realidad los últimos capítulos me los devoré en 2 horas sin parar. Los primeros los tuve que ver saltado por temas laborales básicamente, pero al menos el final de la serie sí lo vi continuo y incluso lo aprecié de mejor manera. Pero bueno, esa es mi opinión respecto a esta serie. ¿Una serie que me gustó? Sí, me gustó bastante. Está bastante rápida, bastante entretenida, un poco para salir de la rutina, o un poco también es esta serie de simplemente sentarse a ver algo y no pensar demasiado, simplemente disfrutar lo que te están mostrando, que por lo demás está bastante bien. Al menos los stand-up de cuando ya en realidad ya se cree el cuento y lo hace de mejor manera, o más bien como este stand-up profesional si se quiere, aún siendo ella un amateur evidentemente, están bastante bien hechos. Y también cuando logra descubrir que al final de cuentas la magia o la esencia del stand-up es simplemente contar la verdad de tu vida de la manera más graciosa que puedas. Y ese es un poco el mensaje que te deja esta serie de, ok, vive tu vida con todo el drama y todos los dolores que puedas tener, ok, pero míralo de otra forma, dale una vuelta y trata de buscarle el lado cómico al final de cuentas a la vida, que no es todo tan malo como realmente parece, y hay cosas que se pueden incluso criticar con el humor. Así que esa es mi opinión ahora sí de esta serie que lleva por título Bernie 2.0, y que por lo demás el 2.0 está bastante bien, incluso ella misma lo dice durante la temporada. Y ya, ahora sí que sí, para finalizar, en el gatómetro simplemente darle a esta serie sus merecidos 3 gatitos de 5.
Y si tú ya la viste, déjame abajo en los comentarios qué tal te pareció. Para finalizar, recuérdate que en este costado te dejo enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. Y en el costado de allá te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. ¿Te gustó este video? Agradezco mucho el me gusta y ahora sí, nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.